Sencillo ser caritativo que justo. ¿Por qué lo dices? Todo parece indicar que Mario García Suárez es inocente. No puedo entender todavía cuál fue el móvil para que un peón como Sixto Aguirre hiciera todo lo que hizo. Los seres humanos somos tan complicados que en ocasiones no hay razones que justifiquen lo que hacemos. Rosaura, quisiera regresarme a México. No, no te regreses. Tengo muchas cosas pendientes allá. Aquí la policía se está encargando de todo y creo que no hay ningún problema. Sí, pero no quiero que te vayas. No hasta que todo esté esclarecido. ¿De qué tienes miedo, Rosaura? No lo sé. Tal vez de mi confusión. No quisiera quedarme más tiempo. Hay cosas que me resultan muy difíciles de superar. Rosaura, ven a dormir. Ven a la cama, Rosaura. Y es tarde y tenemos que descansar. Esta es una de esas cosas difíciles de superar. Llevamos horas esperando. Hágame caso, señor. Una delegación no es un lugar para un artista como usted. No, ya qué más da. Ya nos amanecimos aquí, así que ahora no me voy hasta que quede todo arreglado. Nunca imaginé que Clara Domínguez iba a hacer algo tan terrible. A todos nos tomó por sorpresa. Con ese carácter tan seguro y tan severo, ¿quién iba a pensar que ella iba a recurrir al suicidio? Pues esperemos que las autoridades lo crean. Nunca se me ocurrió pensar en los apuros que pasan los que se quedan con vida. Uno tan tranquilo se suicida y no piensa en los demás. Oye, ¿y estás segura que a todos les diste de tus hierbitas? Segurísima. A esto les di menos porque se las puse en el café que me pidieron a las 5 de la mañana. Así es que más vale que te apures. ¿Y el doctorcito está dormido? También se la tomó anoche en el té. Ándale, vea lo que vas. Sí. Fácil tienes hora y media para ir y regresar. Estoy confiando en ti, Vicenta. No me vayas a fallar. No me vayas a fallar tú a mí, Mario. Ya te dije, pase lo que pase, yo también cuento contigo. El señor Guillermo y Sebastián se amanecieron en la delegación de policía. Ay, quiera Dios que no haya por ahí algún periodista. Todos son bien canijos con el señor. Yo ya estoy más angustiada y más asustada que anoche. ¿Qué irá a pasar? Ay, pues solo Dios sabe. Ay, tú no debiste decirle nada al señor Lamas de lo que ocurría. Perdón, lo que pasa es que, pues a mí nadie me dijo que no debía informarlo. Ay, pues eso sí, como te subiste con la niña. Ay, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Y yo que no te quería acompañar a la pesca de noticias, mira nada más a quién nos venimos a encontrar aquí. ¿A quién? Señor Guillermo Lamas. Me acaban de avisar que estaba usted aquí. Por fin tengo el gusto de conocerlo. Buenos días, comandante. ¿Se acuerda usted de mí? Claro que lo recuerdo. Usted es Sebastián Medina. Tengo buena memoria. Pero pasen, pasen, por favor. Mi periódico me va a pagar con oro de 18 quilates por esta nota. ¿Qué demonios hace Guillermo Lamas en una delegación a esta hora?
Oye, pero ¿cómo te gusta jugar con la suerte? Para eso es la suerte, para jugársela. Pues sí, pero no juegues con la mía. Aquí arriba nos pueden ver. Tranquilo. Mira, nadie anda por aquí. Ya se les pasó el apuro. Ya no te están buscando. Todos creen que andas, pero bien lejos. Oye, ¿y por qué nomás un caballo? ¿Te piensas regresar a pie? ¡Ay, Sixto! ¡Ay, respira este aire! Y apréndete muy bien este paisaje en esta hermosa mañana. Porque va a ser la última vez que lo veas. ¡Sí, sí, sí! ¡Bendito sea Dios! Muy pronto voy a estar muy lejos. ¡Lejos! Muy lejos. Sixto. Oh, man. Por favor. Me da pena. Por favor, tómalo. Compadre. Hombre. Mario, tú sí eres cuate. Eres cuate de veras. Todavía hay más, Sixto. Mario. Mira. ¿Qué tal? No, hombre. Sixto, hombre. Pues, esto es mucha lana, Mario. Mira, con esto puedo poner un negocio. Un gran negocio, Mario. Me puedo ir para el otro lado a trabajar. Y... Exactamente. Te vas a ir al otro lado. ¿Estás bromeando? Da dos pasos atrás. Mario. Dale, Sixto. No puedo matar, Mario. En la cantina te gusta apostar macizo, ¿no? Pues aquí también vas a apostar. Da dos pasos para atrás o te vacío toda la carga. Dale, Sixto. De las balas no te escapas. Pero de la caída, pues, quién sabe. Mira, vamos a hacer un trato. Si te salvas de la caída, cuando te encuentren, me denuncias. Y si no, pues ya ni modo. La vida... es una ruleta, Sixto. Si tú vives, me friego yo. Ándale. Mario. Da dos pasos atrás. No, Mario. ¡Da dos pasos atrás! ¡Me voy a matar, ¡Órale! Mario! ¡Órale! ¡Mario!